Muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, muy buenos días. ¿Qué cree que va a pasar con la ley trans? Porque estamos viendo una división, una fractura dentro del Partido Socialista realmente llamativa, ¿eh? Pues lo desconozco, cómo quedará esta lucha interna dentro de la izquierda. Lo que sí que tengo claro es que esta situación no beneficia a las personas trans. Y cómo se está tratando y abordando una ley trans no creo que esté a la altura de lo que todas esas personas necesitan y merecen, ¿no? Hay un debate de fondo, yo creo que muy profundo, que necesita serenidad, que necesita de grandes acuerdos, y lo que se está evidenciando es una gran división también social, ¿no? Podemos quiere un procedimiento de urgencia en su tramitación. Tengo una duda, digamos, feministas tradicionales del Partido Socialista han acudido al Partido Popular en busca de ayuda, en busca de apoyo. Bueno, nosotras, o nosotros, es decir, todos, somos un partido abierto, ¿no? Y por tanto, un partido que dialoga con todo el mundo y que hablamos con otras formaciones. Eso es un sí. Sí, sí que hemos hablado y compartimos muchos puntos de vista y compartimos que la autodeterminación de género que se plantea en esta ley no es el camino correcto. No creemos que así se proteja a los menores y que, por tanto, hay que buscar una legislación que proteja al menor. Para eso deben de estar los poderes públicos y además que dé seguridad jurídica, ¿no? Y en esos dos puntos hay una grandísima división en la izquierda y el Partido Popular coincide con una parte de esa izquierda, ¿no? ¿Qué opina usted sobre la reforma del delito de sedición, sabiendo que hoy se descuelga El País diciendo que Esquerra ya la desliga de los presupuestos con tal de no perjudicar la negociación que tienen ustedes respecto a la renovación del Poder Judicial? ¿Qué es lo que opinamos, ¿no?, sobre esta reforma? Que es un capítulo más de ese manual de resistencia que tiene Pedro Sánchez, en el cual está dispuesto a entregar cualquier cosa con tal de seguir en el poder. Tenemos un presidente del gobierno que no tiene ningún tipo de líneas rojas a la hora de negociar, en este caso, con los independentistas, con tal de él poder sacar adelante cualquier texto legislativo, unos presupuestos que a él le permitan afianzarse en el poder. Y este es un capítulo más. No es el primero de ellos. Ya vivimos los indultos. No iba a indultar a nadie. Yo creo que es importante también recordar que en campaña electoral la confianza de los ciudadanos que votaron al Partido Socialista estuvo basada en gran parte en el compromiso del hoy presidente del Gobierno de que no indultaría y de que además reformaría el delito de referéndum ilegal para evitar que esto volviera a ocurrir. Y ahí me lo dijo a mí personalmente y tengo además esa declaración, porque efectivamente era partido de reformarlo para agravar las penas. Para agravar las penas, ¿no? Pasadas las elecciones, todos esos compromisos con los ciudadanos se convierten en, como dice él, compromisos personales que parece ser que son con los independentistas, es decir, justo con aquellos que han querido romper nuestro orden constitucional. La primera parte fue los indultos y aquellos que fueron juzgados hoy están en la calle y no han tenido que cumplir una parte de sus penas por interés al final del presidente del gobierno, por interés político, no por un interés general. Y la segunda parte son aquellos que todavía no han sido juzgados. Y esta reforma del delito de sedición a lo que responde es a la intención de que aquellos que todavía no han rendido cuentas ante la justicia por querer romper nuestro orden constitucional tengan un marco favorable para no tener que entrar en la cárcel. Está pensando usted en Marta Rovira o en Carles Puigdemont, pero lo que dice el gobierno es que hay que ajustar las penas a la normativa europea, donde son bastante más bajas que en España. Bueno, este gobierno tiene una grandísima facultad para ser capaz de explicar lo inexplicable y de justificar lo injustificable. Aquí estamos hablando de un delito que han cometido muy pocas personas en toda nuestra democracia. Concretamente, los indultados y los que están pendientes de ser juzgados. Esto es de lo que estamos hablando, no afecta al resto de la sociedad. Y concretamente responde, y es una confesión, este pasado fin de semana del propio presidente del gobierno, responde a un compromiso personal que él ha asumido. Evidentemente no lo ha asumido con la sociedad española, lo ha asumido con aquellos de los que ha decidido depender para seguir gobernando. Y en definitiva de lo que está hablando es de romper un principio fundamental, y es la igualdad de los españoles ante la ley. Y en este caso con la facultad que tiene desde el Poder Legislativo de presionar al Poder Legislativo para cambiar, conformar una mayoría parlamentaria para cambiar una ley, que esa ley tenga un efecto retroactivo en aquellos que todavía no han rendido cuentas ante la justicia. En cualquier caso, entiendo que esa reforma no pone en riesgo la renovación del Poder Judicial, porque me dicen que las negociaciones están muy avanzadas y que incluso esta misma semana, no sé si me lo puede confirmar, podría haber un acuerdo.
Son dos cuestiones distintas, Mata Blanca, ¿no? Y son dos cuestiones donde el Partido Popular tiene un papel diferente. Si el Partido Popular fuera necesario para una reforma del Código Penal, el voto del Partido Popular impediría que se lleve a cabo este ataque al Estado de Derecho. Y votaremos no si este texto llega hasta el Parlamento, ¿no? Del mismo modo que nos hemos opuesto a los indultos, porque nosotros, lo que sí saben los españoles es que nunca estaríamos entregando la igualdad de los españoles ante la ley por permanecer en el gobierno. Eso nunca lo haría Alberto Núñez Feijóo. Y la segunda de las cuestiones responde a buscar las garantías para mantener y garantizar la separación de poderes y que el Poder Judicial tenga la independencia que necesita a través de un planteamiento en el que estamos trabajando, que está muy avanzado, pero que todavía no muy ha culminado. Muy avanzado, pero todavía no ha culminado. Pero todavía no ha culminado. ¿Cuál es el escollo? ¿Están ya con los nombres? No, yo creo que lo porque importante... Porque como se ha deslizado que Victoria Rossell es la propuesta de Unidas Podemos, no sé si ustedes... Lo importante aquí, y esto es la grandísima diferencia y lo que está aportando el Partido Popular, donde sí que es necesario y sí que es imprescindible, es que aquí lo importante no son los nombres. Aquí lo importante son los requisitos, las condiciones que tienen aquellos que van a ser nombrados como miembros del Consejo General del Poder Judicial, es decir, de el órgano de gobierno de un poder que no somos ni el legislativo ni el ejecutivo. Y que además, no solo las condiciones, que es lo importante, en un camino de despolitización, no debe haber ninguna vinculación política entre aquellos que van a ser elegidos y designados y unas trayectorias políticas, y además deben de tener unos currículums que respondan a la responsabilidad que van a asumir. Y la segunda parte, y es avanzar en algo que Europa está planteando, y es para nosotros fundamental que se avance en un cambio del sistema en la elección que camine en lo que Europa marca. ¿Y eso lo tendrán por escrito para pedir al gobierno que se comprometa? Evidentemente, yo creo que hay dos claves fundamentales en este marco de negociación que ha abierto el Partido Popular con el Partido Socialista. En primer lugar, la transparencia. En el mes de julio hicimos público un documento que le remitimos al gobierno, pero que pudieron conocer todos los españoles. Y todo de lo que se está hablando y las condiciones que se están planteando están ahí. Y por tanto los españoles la conocen. Y en segundo lugar, evidentemente, los acuerdos deben ser también públicos, deben ser transparentes y deben de conocerlos los españoles. Sí, plasmados por escrito. No tenemos, como dice el presidente del gobierno con Esquerra, compromisos personales que cumplir que los españoles desconocen, ¿no? Y hay una clave también en buscar cómo desbloquear esta situación y sobre todo hacerlo con esas garantías de independencia entre los poderes y además que aquellos que van a ser nombrados y elegidos, elegidos y nombrados, mejor dicho, responden a unas trayectorias que garanticen su independencia y que garanticen también su profesionalidad. ¿Eso excluye Victoria Rossell, insisto, la candidata de Podemos? Evidentemente hay unas condiciones que están en ese documento que está hecho público, que Victoria Rossell no cumple, y evidentemente eso condiciona. Pero creo que es muy importante también que seamos conscientes en qué situación se encuentra hoy la justicia por la no renovación y por las decisiones que ha adoptado el presidente del Gobierno. Y es que hoy hay salas del Tribunal Supremo que ya están en situación de colapso, que tienen un 20% menos de efectivos y que no pueden ser sustituidos y en estos momentos no se puede nombrar jueces que sustituyan a quienes se han jubilado y eso nos lleva a que haya un retraso de 1.000 sentencias al año, ¿no? Que haya muchísimos depósitos pendientes también de que se resuelvan y que por tanto puedan entrar en nuestra economía. Usted sabe que constantemente el PSOE, el gobierno, les acusa a ustedes de ese bloqueo, ¿eh? Es decir, que son corresponsables de lo que estamos aquí denunciando. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, no me voy a perder en el pasado y quién tuvo la culpa de no llegar antes a un acuerdo. Me quedo con que las negociaciones están muy avanzadas y que tal vez esta misma semana podríamos ver la luz. ¿Por qué no? Es decir, vale. Nosotros estamos trabajando para que eso se pueda materializar cuanto antes. Pero las prisas a veces son malas consejeras en los últimos momentos y los últimos momentos de cualquier negociación son los momentos fundamentales. Le quiero preguntar también por los fondos europeos, por el retraso en las adjudicaciones, porque decíamos que solo se han ejecutado el 30% y el proyecto estrella, esa inversión de Volkswagen en baterías eléctricas, ahora mismo peligra. ¿Qué está fallando? ¿Qué falla? Pues falla la gestión y por tanto falla el gobierno. Y esto está haciendo que lo que tenía que ser una grandísima oportunidad para la recuperación económica tras la pandemia se esté convirtiendo en un fracaso y por un mal gobierno los españoles estemos pagando unas consecuencias. Porque las consecuencias de que los fondos europeos no lleguen a la economía española son que en estos momentos estemos a la cola de la ejecución de los fondos europeos y que con ello España sea el último país de la Unión Europea que vaya a recuperar
el crecimiento económico que teníamos prepandemia. Y estar los últimos en la cola no es donde le corresponde estar a la cuarta economía del euro. Podríamos estar en otra posición si tuviéramos un gobierno mejor. Y por eso el Partido Popular es una alternativa que tiene una experiencia de gestión y que saben perfectamente los españoles que si de nosotros dependiera la gestión de estos fondos, el resultado estaría siendo muy diferente en términos económicos y en el impacto que estarían teniendo en la economía real y, por tanto, en el día a día de los españoles. En este sentido, lo que está pasando, un fracaso en una mala gestión. Había 3.000 millones de euros que se destinaban a un PERTE, que era el del vehículo eléctrico conectado, y cuando apenas un 30% de esos fondos han sido adjudicados, significa que hay un 70% que no han llegado a empresas que dependían de esas inversiones de los fondos europeos para poder seguir consolidándose en nuestro país. Y aquí hay un responsable con nombres y apellidos, y no es la directora de los fondos europeos que ha sido cesada, es sin duda alguna los máximos responsables de este gobierno, que lo dijimos desde el principio, déjense ayudar, porque el mecanismo que ustedes han planteado para gestionar estos fondos no es el adecuado, hay que hacerlo de otra manera, hay que contar con la iniciativa privada, hay que contar con las comunidades autónomas, hay que contar con los distintos sectores y hay que contar con el Partido Popular, que tiene también experiencia de gestión. El gobierno ha rechazado todo esto, ha generado unos cuellos de botella que ahora tienen unas consecuencias, y el problema no es que estas consecuencias las pague el gobierno, que las pagará en las urnas, sino que las estamos pagando en estos momentos todos los españoles con una situación económica que nos hace que estemos en el furgón de cola de la recuperación económica y que tengamos que esperar a finales del 2023 o 2024 a situarnos en donde estábamos antes del inicio de la pandemia. Y hay otros países que ya están muy por delante porque han sabido ejecutar mejor. Ayer aquí la ministra portavoz nos dijo que si fuera por el PP, estos fondos no habrían llegado nunca a España, porque Feijóo se fue a Bruselas a boicotear la inversión europea en nuestro país. Bueno, es el propio Partido Popular Europeo quien ha impulsado estos fondos, y creo que eso es una grandísima mentira, ¿no?, por parte del Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista de lo que tiene que dar explicaciones es de su mala gestión, de por qué los fondos europeos no llegan a la economía real, por qué la expectativa en la que creyeron millones de españoles cuando se aprobaron estos fondos se está frustrando, porque quien tiene la capacidad de gestionarlos lo está haciendo tan mal que no llegan a la economía real. Y hoy tiene que dar explicaciones de por qué inversiones importantes que grandes multinacionales planteaban en nuestro país o están en riesgo o ya forman parte del pasado y, por tanto, se han frustrado. Le quiero preguntar también por Rishi Sunak. No sé qué espera usted del nuevo premier británico. También el gobierno dice que Liz Truss aplicaba las políticas del PP, una receta que los mercados no han comprado. No sé qué receta espera ahora de Sunak. Pues lo que esperamos, yo creo que lo que podemos esperar todos, es estabilidad en un país que es importante, aunque esté fuera del euro, para lo que es la economía europea, y que, por tanto, que la estabilidad y el equilibrio presupuestario sean las recetas que se apliquen desde el nuevo primer ministro, que permita que Reino Unido vuelva a recuperar lo que fue hace ya unos cuantos años, ¿no? Y, por otro lado, sin duda alguna, creo que estamos ante otra gran mentira, ¿no? Nada tiene que ver las políticas que plantea el Partido Popular con las que planteaba la ex primera ministra, ¿no? Y mucho tiene que ver con el desequilibrio presupuestario y la sostenibilidad de las cuentas públicas. Y hay dos partes que son fundamentales. Una es los ingresos, pero otra son los gastos. Y una cuestión tiene que ver, no tiene nada que ver con la política fiscal que planteaba Liz Truss con la que plantea el Partido Popular. La que plantea el Partido Popular, curiosamente, se parece muchísimo más a la que practica el primer ministro portugués o el primer ministro alemán, por cierto, ambos socialdemócratas, que sí que están haciendo que el exceso de recaudación, porque en este país no hay un problema de recaudación, sino de inflación, se esté devolviendo a los bolsillos de los ciudadanos para que puedan llegar a fin de mes. Eso es lo que plantea el Partido Popular, eso es a lo que se niega el Partido Socialista, a deflactar el IRPF hasta los 40.000 euros, a bajar el IVA de los productos básicos, esos que están en la cesta de la compra, que son la carne, el pescado, la pasta, el agua, el aceite, esos productos que hacen que la gente pueda llegar a fin de mes, o que medidas fiscales como la reducción del IVA al 5% en la luz y el gas no se queden en el 31 de diciembre, porque el 1 de enero seguirá haciendo frío en nuestro país, acabará de empezar el invierno y, sin embargo, el gobierno lo que pretende es recuperar la subida de ese impuesto, ¿no?, el IVA. Por tanto, son temas muy distintos, pero es que la clave está en el gasto.
Y ahí es donde se parece muchísimo la ya ex primera ministra con el gobierno de Pedro Sánchez. Y es que un gasto desorbitado como el que se está planteando, el vivir por encima de las posibilidades de lo que España se puede permitir, el vivir por encima de sus posibilidades como consecuencia de un exceso de recaudación, hablamos de más de 32.000 millones de euros, que este año va a recaudar más el gobierno de España como consecuencia directa de la inflación, lo que debe pensarse es que eso no debe consolidarse como gasto, sino que debe devolverse a las economías familiares para que los españoles puedan llegar a fin de mes, ¿no? Le quiero preguntar también por ese acto que vimos ayer, que compartían bueno, pues, Feijóo y Ayuso, con tal de ganarse a los jóvenes. En las redes se sabe que fue muy criticada la presidenta madrileña porque cuando criticaba la falta de esfuerzo, que el sistema educativo, digamos, no premie el esfuerzo, le respondieron que bueno, pues viven en una precariedad absoluta la mayoría de jóvenes de nuestro país y además aportaban datos realmente llamativos, ¿no? Como que bueno, pues, la mitad de los trabajadores menores de 30 años cobra menos del salario mínimo interprofesional, los salarios de las personas jóvenes se sitúan a nivel del año 1999, el 50% trabaja con contratos temporales. ¿Cómo van a ganarse ese voto, el voto de los jóvenes? ¿Cómo van a ser ustedes un partido sexy, atractivo para los más jóvenes? Yo creo que, en primer lugar, con franqueza también, ¿no? Es decir, la franqueza de decirle a los jóvenes, nosotros no queremos que se dispare el gasto público, por lo que eso lo que significa es que os estamos hipotecando a vosotros el futuro. Y la generación actual no puede pensar en hacer que las próximas generaciones, todos esos jóvenes que hoy tienen un empleo precario, tengan que estar de alguna manera condenados a esa precariedad porque tengan que pagar al final la factura de la fiesta del año 2022 con un gobierno irresponsable, ¿no? Y nosotros en ese sentido les decimos a los jóvenes que nosotros queremos ser un gobierno responsable, que el presidente Alberto Núñez Feijóo quiere ser un presidente responsable que piense no solo las generaciones presentes, sino las generaciones futuras y que les deje a ellos un futuro, ¿no? Y además diciendo claramente que desde solo se consigue avanzar y se consigue cada uno tener un futuro para sí mismo esforzándose y que regalándote los aprobados no les va a ir mejor a los jóvenes. Esforzándose los jóvenes para conseguir el mejor resultado posible es sin duda alguna cómo van a tener un camino mejor, ¿no? Usted se esfuerza, me dice que se está preparando para la media maratón. La veo obvia, ¿no? Bueno, sí, ahí estoy preparándome y la verdad es que con mucho esfuerzo, ¿no? Creo ¿cuánto que corre cada día? Bueno, ya solo corro los fines de semana porque entre semana es mucho más complicado, pero bueno, el domingo estuve preparándolo a fondo con 15 kilómetros, o sea está que mal. Es que ya está muy cerca, con lo cual o me esfuerzo toca, ¿no? O no llego. Si solo ¿no? es fin de semana, poco es. La vida al final es también una carrera constante. Hay bueno, dígamelo a mí, carrera de fondo, ¿eh? Muchísimas